Buenas noches, amados hermanos. Dios eh, les bendiga mucho eh, nuevamente, día de martes, agradeciendo a Dios esta oportunidad de poder compartir la palabra, la enseñanza y también agradeciéndole a usted que me permite entrar en su casa. Bendito Dios, tengamos una palabra de oración y comenzamos la ministración. Padre que estás en los cielos. Queremos suplicarte, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras vidas en el día de hoy. Agradecemos, a Señor o oh Dios, el tiempo que tú nos permites, sen, Señor, sentarnos a escuchar tu palabra y también, Padre, este tiempo en el que tú nos permites, Señor o oh Dios, recibir la enseñanza para edificación señor de nuestras vidas te ruego por favor que esta palabra no vuelva atrás vacía en el nombre de Jesús amén y amén amados hermanos esto el martes pasado estuve hablando un tema que lo titulé del desprecio al perdón y eh, hoy quiero continuar este tema eh, en su segunda parte y porque quedaron algunas cosas que yo considero que son muy, muy, pero muy importantes, que yo las comparta con usted. Eh, básicamente quiero, eh, quiero enfocar mi tema esta noche eh, al cuidado que nosotros tenemos o que debemos de tener como hijos de Dios, porque eh, hice mención al hecho de que... Algunas cosas son el resultado de, de nuestra siembra. Y, y aunque el Señor Jesús no sembró esto, eh, y digo no sembró esto porque es Dios y la palabra del Señor dice que fue despreciado y así fue como presenté el, el tema, eh, una de las cosas que quiero dejar eh, en su corazón es que sí mencioné que era eh, muy probable que también eh, el desprecio que sufrí, sufríamos era resultado de una uh, de una siembra nuestra de una siembra nuestra entonces eh, mencioné incluso que deberíamos de tener mucho cuidado eh, verdad eh, Creo y recurro a la palabra de Dios y, y al consejo de la palabra de Dios y, y también le suplico a Dios que en su misericordia él arranque de nosotros de nuestros corazones a todo lo que lo que él no plantó. Eh, hice mención eh, a, a, a varias a varias conductas esas eh, en, un, en unos segundos se las van a poner en pantalla hice mención a la conducta crítica, o sea, la conducta eh, que de alguna manera eh, en ocasiones eh, pues tomamos nosotros como una actitud, verdad, y de, de constante de constante crítica, de constante señalamiento sin el deseo realmente de construir, sino más bien con el deseo eh, de destruir. Y, y yo puse eh, que, que lo que contrarresta esto es una, una actitud y una conducta de indagar, preguntar, eh, a fin de que lo que nosotros estamos viendo... Eh, si no tiene sentido para nosotros, al menos se nos explique y que nosotros entendamos. Está la conducta que constantemente eh, es defensiva, o sea, el, el que piensa que constantemente están tratando de agredirlo. Y, y por lo tanto siente la, la necesidad de, de constantemente estarse defendiendo y protegiéndose inclusive de la gente o de los seres que tiene a su, a su, a su alrededor, que son personas que realmente le aman. Y entonces eh, dije que en contraposición a esta conducta defensiva está la de aceptar responsabilidades. Soy yo responsable si formo parte uh, de una familia. Y cuando eh, eh, estoy mirando, ¿verdad? El resto de las conductas, la que la que sigue es la conducta que manifiestamente a, a, y abiertamente eh, manifiesta desprecio. Eh, y en contraposición está en contraposición a esta, la de manifestar desprecio, está la conducta que manifiesta sus propias necesidades, o sea. En vez de manifestar desprecio, una de las cosas que debemos de hacer es mirar a cuáles son nuestras necesidades. Cuando digo así, mirar, eh, es recordando a, algunas veces a mi Padre Apostólico eh, decir que necesitamos ser como los querubines. Eh, perdón como los seres vivientes que están delante de la presencia de Dios, que tienen eh, eh, ojos por fuera y ojos por dentro. Y Él siempre dice, nos hace falta mirar hacia adentro de nosotros mismos, eh, no con el deseo de criticarnos nosotros mismos, pero sí uh, de construir eh, a, a base de suplicar a Dios que Él cubra eh, las necesidades de nuestro espíritu, las necesidades de nuestra alma y por supuesto las del cuerpo. Pero importante porque Jesús dijo que si buscábamos uh, primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrían por añadidura. Entonces recuerdo que hablé del desprecio al Padre y a la Madre y después el desprecio al Cónyuge. Yo quiero entrar directamente eh, ahora eh, en, en los desprecios eh, que nosotros pudiéramos estar manifestando y que podrían después eh, es, eh, ser, eh, pues, para nosotros eh, un abdica, algo en lo que después terminamos recogiendo eh, lo que hemos sembrado. Entonces, yo quiero que usted vea ahí, se lo van a poner a pantalla completa. Eh, van, vas a ver eh, lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 24. La palabra de Dios dice, por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Y, y quiero llamarle la atención ahora de lo que dice la Biblia, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y después dice la Biblia y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Eh, me quiero detener unos minutos acá y antes de explicar un poquito este versículo, me gustaría solo recordar que la palabra de Dios también dice que si... El Señor no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros los edificadores. Y que si eh, el Señor Jehová, el autoexistente y eterno, gran yo soy, no vela por la ciudad, entonces en vano velamos nosotros eh, los veladores. Hermano, la Biblia dice, y Pablo enseña en Primera de Corintios 3, 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y este es Cristo. Entonces, eh, yo, yo quiero que usted vea, l, yo, yo no quiero, perdón, lo que no quiero es que usted vea ahora mismo las consecuencias, so, solo que usted mire la expresión a, acerca de lo que el pueblo de Dios hizo y, y cuando yo hablo así hermano eh, yo no tengo la intención de pues de molestar o de incomodar a nadie eh, yo siempre que, que vengo a la palabra de Dios recuerdo y muchas veces repito esto para toda la congregación las cosas que están escritas y que le acontecieron a Israel quedaron para nuestro testimonio no es posible hermano, tener uh, bendición en nuestro hogar. No es posible eh, tener eh, ese favor y esa gracia de Dios en abundancia, como está prometido uh, de parte de Dios, si los que están bajo nuestro techo desechan la ley del Señor. O sea que si usted eh, dentro del hogar tiene tiene a alguien que, que es enemigo abiertamente de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirle es que usted tiene a un enemigo dentro, un enemigo de Dios dentro de la casa. Eh, eh, yo quisiera, y, y sé que es difícil, eh, porque cuando hablamos así dentro de la casa, está nuestro esposo, está nuestra esposa. Eh, están nuestros hijos, en ocasiones está nuestra mamá uh, o nuestro papá. Entonces es muy difícil aceptar en, 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 nuestro, en nuestro foro interior que el que está ahí es enemigo de Dios. Pero hay cosas eh, eh, francamente descritas en la palabra de Dios eh, que cuando nosotros las practicamos, Dice la Biblia que nos volvemos en enemigos de Dios. Entonces nadie puede esperar, eh, nadie puede esperar, hermano, eh, prosperidad, nadie puede esperar bendición de Dios, al no ser que Dios es su misericordia. Eh, nadie puede esperar como quien siembra. Y entonces, esperar en la misericordia de Dios es, es excelente. Pero la palabra del Señor, mi Biblia, no sé la suya, pero la mía dice en el libro de los Salmos que Dios está todo el tiempo enojado con los impíos. Entonces, cuando yo miro miro a, a, a este versículo, estoy hablando de un pueblo que Dios formó, de un pueblo que Dios levantó, de un pueblo uh, que tenía, un pueblo que sus padres tenían promesa. O sea, Dios le dio promesas a Abraham y las, y las promesas que Dios le dio a Abraham se las reiteró a, 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 a su hijo Isaac y, y luego las promesas que Dios le dio a Isaac se las reiteró hermano a Jacob. Y cuando Dios le hablaba a Israel le decía, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Entonces, de alguna manera... Eh, los que tenemos promesas de parte de Dios debemos de saber eh, que nuestros hijos necesitan conocer al Dios que nosotros servimos. Y, y creo que el mejor testimonio eh, que reciben nuestros hijos es cuando nos ven a nosotros en integridad sirviéndole a Él. Y cuando nosotros en integridad servimos a Dios, esto es lo próximo que va a suceder. Eh, un día, un día el Señor se le va a aparecer a nuestros hijos y le va a decir a nuestros hijos: Yo soy el Dios de tu padre. Y, y, y ellos van a traer a la memoria eh, cómo tú servías a Dios con integridad en tu corazón. ¿Cómo es que tú buscabas agradarle? ¿Cómo es que tú buscabas la intimidad con Dios? Y eso es lo que Dios va a traer a la memoria de tus hijos. Soy el Dios de tu Padre. Ahora, yo, yo quiero que, que, que usted entienda por qué estoy poniendo este versículo. Eh, el amor se enseña, el amor se, se planta en el corazón. Eh, por ejemplo, no, nosotros... Eh, yo, yo, nosotros, cuando digo nosotros, mi esposo y yo eh, buscaban, buscábamos que nuestras, nuestras dos hijas se relacionaran todo el tiempo con su familia y las empezábamos a identificar eh, eh, a la familia de tal manera que nuestras hijas supieran quiénes eran nuestros padres, quiénes eran nuestros hermanos. Y, y, y les empezamos a, a enseñar qué cosa es familia. Eh, inclusive le voy, a, le voy a ser sincero. Eh, porque cuando ya mi hija eh, Kelly nació, eh, nosotros estábamos pero metidos de lleno eh, en la obra del Señor y, y con mucha tarea. Y recuerdo que mi hija Kelly... A sus tías, las hermanas de mi esposa, las llamaba por nombre y a las hermanas de la iglesia le decía tía y las quería y las amaba. En el tiempo mi hija Kelly creció y empezó a distinguir eh, quién era familia por sangre y quién es familia por la sangre de Cristo. Eh, entonces, eh, cosas... Eh, que nosotros trabajamos y plantamos en el corazón de nuestros hijos. No es posible que nuestros hijos desprecien a los hermanos de la iglesia. No es posible. No es posible que nuestros hijos hagan separación uh, dentro de los hermanos de la iglesia cuando en realidad todos somos hijos del mismo Padre. Y, 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 y yo le quiero reiterar desde este lugar que el que siembra desprecio va a cosechar desprecio. Eso se lo quiero reiterar porque, porque si usted siembra, usted cosecha. Si usted siembra mango, usted cosecha mango. Entonces, si usted cosecha, siembra boniato, usted va a cosechar suipoteiro. Aunque se lo diga en inglés, eh, es lo mismo, no va a cambiar la siembra. Eh, un, un amigo nuestro desde un mensaje dijo esta frase, si tú quieres cambiar la cosecha, cambia la siembra. Y entonces uno tiene que eh, tomarse estas cosas bien en serio, porque esto es un tema espiritual y es bíblico. Y viene el Señor, dice la palabra de Dios, y, y, y las consecuencias, hermano, en Israel se, se vieron. O sea, tienes promesa, pero dice la Biblia que Dios le dijo, esto es lo que va a hacer, te va a consumir, el fuego te va a consumir, eso es un juicio, hermano. Eh, le dijo, la hierba, la hierba seca cae ante la llama, y, y, y dijo, y la raíz uh, se pudre, eh, y dice la palabra de Dios, y la flor, o sea, cuando, cuando yo estoy mirando, o sea, yo estoy mirando las sentencias de un juicio por causa de un desprecio, y entonces estoy diciendo que Israel hizo algo, desechó la ley del Señor y despreció la palabra del Santo de Israel. Permita a Dios, hermano, eh, en el nombre de Jesús que nosotros podamos recapacitar. Y yo no estoy maldiciendo su casa, yo creo que más bien usted lo que debería es de tomar este versículo y enseñárselo a sus hijos. Eh, para que ellos sepan cuál es la consecuencia de desechar al, 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 la ley del Señor y de despreciar la palabra uh, de Dios, la palabra del Santo de Israel, del Santo que se apartó para nosotros y que nos aparta para Él. Entonces, eh, déjen, déjenme detallar algo con usted aquí: ¿qué cosa es desprecio? El Señor vio cómo despreciaban la palabra. Entonces, la palabra desprecio aquí es eh, bueno, yo espero con la ayuda del Señor que hoy todas las familias de la iglesia estén conectadas porque porque de repente si usted sabe que hay un tiempo que lo que toma es una hora y usted no se puede sentar a escuchar esta palabra, hermano, usted la desprecia. Sencillamente usted la desprecia en el momento en que se la están dando y usted no la quiere recibir usted la está despreciando entonces uh, mire lo que dice las escrituras eh, despreciar significa abominar eh, significa desprecio significa blasfemar desechar despreciar escarnecer irritar provocar a ira y tener en poco y cuando 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 yo junto todas estas cosas, es para decir que Dios vio desde lo más profundo del corazón de Israel cómo es que ellos uh, desecharon y despreciaron esa palabra, esa palabra, y esa palabra me llamó la atención también que las escrituras dice eh, en el original hebreo. Que, o sea, no es la palabra lavar que generalmente es la que más abunda en las escrituras, sino que es una palabra que significa dicho, hablar, mandato, razón y razonamiento. O sea, eh, imagínese usted, cuando usted se sienta a, a hablar con sus hijos y usted se da cuenta que sus palabras ya no tienen valor y eso da tristeza. Eh, que usted empieza a hablar eh, y lo interrumpen y salen con otra conversación y está hablando usted cosas importantes, porque la palabra de Dios es importante. Qué pena, qué pena. Eh, y esto lo pongo así porque esta es otra manera de manifestar desprecio. Eh, casi que parece imperceptible verdad eh, que, que alguien esté conversando algo y que y que otro venga e interrumpa e inicie otra conversación que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Esa es una manera de manifestar desprecio. Y cuando yo veo esto eh, como forma parte de aptitudes, cuando una persona se acostumbra a hacer esto, se lo hace a, a otro, a otro, a otro, y termina solo a Dios también. Esa es eh, la actitud eh, que, que asumen otros, incluso dentro de la iglesia, cuando se está predicando la palabra y ellos están conversando otra cosa dentro de la iglesia. O, o, o están testeándose, o deciden salir a, a los pasillos a, o afuera. Uh, del local donde se está dando el culto y, y entonces en una esquina conversando, hablando, pero de qué? Si ese es el momento en que se está ministrando la palabra de Dios. Entonces, eh, mire hermano, esto es serio, esto es serio. Porque el que siembra desprecio eh, va a cosechar desprecio y en abundancia, le voy a explicar por qué, porque usted siembra una semilla de aguacate y cuando el árbol crece, y viene la, la primera aparición de, del aguacate, vienen 100 aguacates. Y, y al próximo año vienen 200. Eh, es una cosa que si Dios no arranca de raíz de nuestro corazón tiene serias consecuencias. Entonces, por ejemplo, el mundo eh, está anhelando paz, pero, pero desprecia a Dios. El mundo eh, está anhelando amor pero desprecian al amor que es Cristo, porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces cuando cuando nosotros vemos lo que dice la palabra que hizo Israel, tendríamos que incluso recordar cómo es que Dios dice en el libro de Oseas por cuanto por cuanto ustedes sacerdotes Hermano, sacerdotes, y, y aquí tengo que recurrir al pensamiento de que usted es el sacerdote, usted como padre es el sacerdote de su casa, y Dios le dice, por cuanto ustedes aborrecieron el conocimiento, yo también desecharé a vuestros hijos. Entonces, Padre Santo, no lo estoy maldiciendo pero estoy mostrando a la luz de la palabra de Dios eh, y estoy tocando una trompeta y estoy avisando y que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros y que, y que el Señor nos ayude, nos ayude, hermano, no solo a amarlo a Él, sino a amar su palabra, porque, porque es un nivel de crecimiento. Es, es un nivel para alcanzar bendiciones de dios extraordinaria y, y que dios pues arranque de nosotros cualquier siembra de desprecio que, que, que es inequívoca porque la palabra de dios dice cómo se puede despreciar la palabra de dios y, y dios dijo que israel su pueblo su pueblo había llegado a despreciar sus dichos, había llegado a despreciar sus mandatos, había de, llegado a despreciar sus razonamientos, su palabra. Entonces, pregunto, si sembramos desprecio, ¿qué puede cambiar eso? Porque yo creo firmemente que, que tiene que llegar hasta nosotros. Una, un discernimiento que, que nos permita más que conocer a la gente, conocernos a nosotros mismos, de manera que, es, que, que caigamos bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios y de la palabra y le pidamos perdón a Dios. Así que tenemos aquí uno, uno, un pueblo, todo un pueblo que despreció la palabra del Santo. Y aquí las consecuencias, quiero que me oiga, las consecuencias del desprecio, no es que Israel iba a sufrir desprecio. Eh, de cierto, quiero decirle que una de las naciones más odiadas en el mundo entero es Israel. Y creo que los únicos que bendecimos a Israel somos nosotros, la iglesia y y por la razón bíblica que Dios dice que debemos de hacerlo. Porque si no tuviéramos una razón bíblica para hacerlo, lo primero que yo pienso es que ellos mataron a mi Señor Jesús. Lo asesinaron. Entonces uno, uno, uno se enardece el corazón de uno aunque uno sabe que ese era el plan de Dios. Pero definitivamente sobre la tierra, sobre esta faz de la tierra, hay gente, hermano, naciones enteras que maldicen y desprecian a Israel. Pero como resultado de qué? Entonces yo quiero que usted vea que el, des, el resultado final del desprecio hacia, hacia la palabra del santo de Israel no es que solo van a sufrir desprecio, sino que el fuego los va a consumir a los que desprecian la palabra. El fuego el fuego estoy refiriéndome al juicio final los va a alcanzar eh, la llama los va a quemar como si fueran como si fueran hojas secas eh, la raíz se va a podrir o sea sin posibilidad de retoñar y, y aquello que, que, que provoca o que hace que llegue el fruto que es la flor dice la Biblia que sería polvo esparcido razón Desecharon la ley del Señor, permita a Dios hermano que, que, que nosotros miremos atentamente a esta palabra, eh, miremos en nuestra casa, en nuestro hogar. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros hijos ahora mismo? Y le pidamos a Dios que, que, que Él nos ayude, que Él nos ayude. Yo quiero que usted vea eh, eh, Proverbios 1.28. Cuando nosotros sentimos desprecio, ¿verdad? Y, y sentimos desprecio por la reprensión. Proverbios 1.28 dice, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. O sea, odiaron el conocer la palabra, odiaron el conocer la profecía. Odiaron el conocer las Escrituras, odiaron el conocer la, los mandamientos, dice la Biblia que hay una consecuencia. Eh, yo, yo quiero dejar las consecuencias para el final, pero quiero que vea ahora a continuación, Proverbio 1:30, dice la palabra, ni quisieron aceptar mi consejo, y aquí el Señor dice, y despreciaron toda mi reprensión. Ok. De nuevo, aquí desprecio es abominar, porque es otra palabra hebrea que se traduce desprecio, abominar, dar ocasión de blasfemar, es desechar, es escarnecer, es irritar, es menospreciar, es provocar a ira y es también tener en poco. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, eh, espero que espero que usted sepa reconocer que hay momento en que usted ha ido a dar un consejo, ha, ha ejercido su autoridad como padre o como madre para extender una reprensión, y usted se da cuenta que sus hijos. Lo desprecia. Lo desprecia. Yo no estoy diciendo esto para manosearle el alma. Eh, yo estoy diciendo esto para que usted tenga un entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que si eso ha sucedido en su casa, usted ha sentido dolor. Y usted ha sentido vergüenza. Y la próxima pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo se siente el Señor? Cuando sus hijos actúan de esta manera. Entonces, uh, yo dije y reitero que cuando uno siembra desprecio, cosecha desprecio. Entonces, miren mire lo que dice la Biblia. Me invocarán pero no responderé. Entonces, Señor, ¿pero dónde estás? Dios mío, ¿cómo es posible que me estén pasando estas cosas? Quiero que me escuche unos minutos, hermano. Si nosotros queremos cortar con este tipo de manifestaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, yo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, gozamos de la misericordia de Dios que un día Dios de clamar a Dios de rompérsenos las rodillas y de gastársenos la garganta Dios en su misericordia nos responde pero que si dejó, si dejó Dios promesa el que pide recibe el que busca haya el que llama se le abrirá que qué, qué si Dios dejó promesa que qué hijo que le pide le, le pide a un padre, el padre le da un pedazo de piedra, eh, hermano, y, 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 y Dios dijo, cuánto más yo, vuestro Padre Celestial. Entonces, yo, creo que, yo quiero que usted vea cómo es que Dios ah, llega al punto de hablar eh, y, y de relacionar nuestra vida con su paternidad. Y entonces, Ten, tendremos hermanos que reaccionar al pensamiento a la palabra al a, a, a reaccionar al espíritu santo de dios que redarguye nuestros corazones y que en ocasiones cuando digo corazones pensamientos sentimiento y voluntad que en ocasiones lo queremos silenciar o que sencillamente eh, queremos ignorarlo y volteamos las espaldas, o que sencillamente terminamos contristándolo. Y Pablo, uh, el apóstol, perito arquitecto de la iglesia, le dice a la iglesia de Éfeso, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de tu redención, y viene, viene el Señor aquí ahora, viene el Señor aquí ahora, y dice: Me van a invocar y no voy a responder. Es como que usted salude a alguien y no le conteste, usted siente que esa persona lo que hizo fue despreciarlo. Pero, ¿y por qué Dios dijo eso? Me van a invocar y no voy a responder. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. O sea, Dios dijo, me voy a esconder de ellos y no me van a, no me van a encontrar. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones por las cuales la palabra de Dios dijo que Él iba a hacer esto? Número uno, porque odiaron conocimiento, el conocimiento. Lo odiaron, pero el conocimiento de qué? De la palabra de Dios, la instrucción del mandamiento, lo odiaron. Dice la Biblia, no, no escogieron el temor de Dios, lo cual quiere decir hermano, y, y entre paréntesis, quiere decir que nosotros estamos en condición de escoger. Entonces, cuando nosotros estamos en condición de escoger, tenemos que pedirle a Dios que Dios tenga misericordia para que nos ayude a escoger lo mejor. Lo que realmente nosotros necesitamos. Yo recuerdo, hoy, hoy estoy hablando de Kelly, parece que me estoy acordando mucho de Kelly, que un amigo mío eh, fue a Cuba de visita y... y, y y nosotros no podíamos entrar a ciertos lugares, pero como él tenía divisa, él, él sí podía y nos llevó y nos invitó a comer. Eso en aquella época, ¿verdad? Porque yo creo que esas restricciones ya, restricciones ya las quitaron, solo que tampoco hay dólares. Entonces, eh, llevamos, llevamos a la Kelly. Bueno, fuimos mi familia, mi esposa Arely y Kelly y, y yo y, y este matrimonio. Hermano, y, y nos llevaban a un restaurante a comer. Pero una cosa especial, de veras especial. Y Casey, Kelly toda la noche, toda, toda la noche, toda la tarde, perdón, la, esa, esa cena fue comiendo pan con mantequilla. Y... Y yo avergonzado porque el hombre tuvo que pagar, porque era un buffet, una cantidad de dinero, hermano. El dinero con el que se podía vivir un mes, <laughs> por Kelly, para que Kelly comiera pan con mantequilla. Yo me río y, y él se lo tomó con, con mucha gracia y con, incluso hasta con mucha felicidad, porque me dijo, eso es lo que quiere comer la niña, déjalo. Pero le voy a decir algo, hermano discúlpeme por lo que voy a decir algo algunos de ustedes como padre dicen qué cosa es lo que quiere el niño déjenlo qué cosa es lo que quiere la niña déjenla sin embargo en las cosas espirituales yo creo que eso no debería de ser así yo creo que nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos desde su niñez a escoger lo correcto a escoger estar en la casa de Dios. A escoger el obedecer la palabra de Dios. El escoger, como dice aquí las escrituras, el temor del Señor. Si no quiero que me oigas, no te estoy amenazando. Cuando tú no haces tu trabajo, otro viene a hacer el suyo. Cuando tú no haces tu trabajo de padre, de cubrir a tus padres, a, a, a tus hijos, cuando tú no haces el trabajo como padre de enseñarle a tus hijos qué cosa es lo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de la presencia de Dios, entonces otro viene a hacer su trabajo. ¿Quién hermano? Satanás. Pero no se preocupe, porque usted no lo ve. El tema es que nuestros hijos con cinco años comienzan a ir a la escuela y entonces otros le empiezan a ministrar. Rodeado de ocho horas al día, recibiendo toda clase de enseñanza que no tiene ni en la mente ni tiene el corazón de Dios. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, son tus hijos, son los míos, Dios nos los dio. Entonces, miren lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que para esta gente que invoca cielos de bronce. Para esta gente que buscan a Dios, pero que lo buscan fuera de tiempo. Por eso la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano y el Señor dijo, me van a buscar con diligencia, pero para ese tiempo ya yo me habré alejado y me habré escondido. Entonces, imagínese usted, hermano, cuando Dios se esconda. Bueno, en, la, en las Escrituras hay un autorrapto, digo yo. Uh, la Biblia dice que el Señor guardó silencio por, por 400 años, y ese es el espacio que existe entre Malaquías y el libro de Mateo. Usted sabe, hermano, lo que es estar 400 años sin escuchar la voz de Dios, y que tus generaciones, tus diez próximas generaciones. No oigan a Dios hablar. Eso es serio. Eso es serio. Entonces, cuando usted mira por qué razón Dios le dijo esto, dice la Biblia, odiaron el conocimiento de la palabra. Eh, discúlpeme, estoy poniendo ejemplos familiares porque son los más cercanos. Es lo que veo. Quizás usted es una persona muy dedicada enseñando a su hijo a tocar piano, a tocar violín, a tocar trompeta, a tocar saxofón, a tocar clarinete, a tocar batería. Usted quiere que sea líder de la banda de su escuela y, y ahí va, todo marchando de viento en popa y a toda vela. U, u, usted quiere que llegue a ser grande en esta nación, hasta presidente de los Estados Unidos. Ok, está bien, está bien. Está bueno eso, no lo niego, pero ¿y qué el lugar que tiene Dios en la vida de nuestros hijos, en tu hogar y en tu familia? ¿En qué, en qué posición está? ¿El 2, el 3, el 4, el 5? ¿No será que estamos dándole prioridad a otras cosas y mostrando desprecio hacia lo que verdaderamente permanece? ¿No será que deberíamos de recapacitar en el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos para que nuestros hijos comiencen a amar lo que ya Dios plantó en su corazón, que es la eternidad? Pero si no tienen quien les instruya, no tienen quien les hable, no tienen quien les enseñe, y esa es nuestra responsabilidad. Ahí mi jareli puso una, una grabación, a, eh, Charito, eh, ¿cuántos... Tiene, hermano, tiene tres años. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y hasta donde ha ido aprendiéndoselo. Tiene tres años hasta donde ha ido aprendiéndoselo. Terminó por, uh, comenzó por Génesis y terminó por el último libro de los profetas mayores. Qué tremendo, hermano. Hagamos nuestro trabajo. Entonces dice la Biblia que el Señor dijo, odiaron el conocimiento, no escogieron el temor del Señor, no, no lo escogieron, tenían que haberlo escogido. Dice la Biblia, ni quisieron aceptar consejo. O sea, si tú no, no les ministras a tus hijos, entonces cuando ellos crezcan, como ellos no están acostumbrados a oír la voz de un pastor, Sencillamente nunca te escucharon hablar. Cuando ellos crezcan, lo primero que van a decir, ¿quién es este para meterse en mi vida? Y cuando estén hablando así, estarán hablando de Dios. Eh, no quisieron aceptar mi consejo y despreciaron la totalidad de mis reprensiones. Eso es, despreciaron mis amonestaciones. Dice la palabra de Dios. Los argumentos que yo les daba los despreciaron. Despreciaron castigo, corrección. Despreciaron uh, la reprensión. Entonces, si esto es lo que hizo Israel y lo que hizo Israel quedó para nuestro ejemplo, pregunto yo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Repetir los mismos errores y los mismos pecados? Pienso que no. Bien, eh, discúlpeme que aquí me extendí un poquito, quiero que usted vea este otro, por favor. Y, y en unos minutos voy, voy voy a estar terminando. Salmo 107.10, ya, ya aquí voy, voy a caminar un poquito más rápido. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Sal, Salmo 107, 11: Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Hermano, oiga, por favor, no se lamente. ¿Por qué están así? ¿O por qué estamos así? Ok, quiero que me oiga. Quiero que me oiga. No lo estoy acusando. Yo estoy hablando acerca de las consecuencias del desprecio en nosotros, hacia las cosas eternas, hacia Dios. Miren lo que dice la Biblia. Yo sé que esto puede cambiar. Esto puede cambiar cuando nosotros nos arrepintamos sinceramente ante Dios y, y, que, y que Dios ejerza... Uno de los atributos más hermosos de él, la misericordia. Entonces, las consecuencias de, de, de ser rebelde a la palabra de Dios y la consecuencia del desprecio al consejo del Altísimo. Dice la Biblia. Ese, ese, ese consejo es consejo, designio y propósito. O sea, nuestros hijos, nuestra casa y nuestra familia necesita aprender qué cosa es consejo y qué cosa es un designio de Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Porque si no hacemos esto, hermano, y terminamos siendo reverde a palabra de Dios. Y despreciando el Consejo de Dios, las consecuencias es esta. Todo el que practica rebelión contra la palabra de Dios y desprecia el Consejo del Altísimo, es un morador de tinieblas. O sea, perdone, allá adentro no hay luz. Y cuando se habla de tinieblas, se está hablando del mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que estos. No solo son moradores de tinieblas, sino que están bajo la sombra de muerte. Y me llama poderosamente la atención. Ok, ok. Quiero, quiero, quiero solo dibujar esto en su mente. Usted que tiene el tabernáculo en su mente. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. La sombra de muerte. Sería el antiatrio. Sombra de muerte, el antiatrio. La puerta de la muerte, el antilugar santo. Y la muerte, el antilugar santísimo. Entonces, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los rebeldes a la palabra de Dios. Y los que desprecian el consejo del Altísimo son moradores de tiniebla y de sombras de muerte. Y observa lo próximo que dicen las Escrituras: prisioneros en miseria. Además de prisionero, la descripción es en qué son prisioneros. Ah, yo no llevo cara, yo no llevo cadenas y se jactan la, la, la boca eh, en, sus, en sus rebeldías. Estaba, estaba mirando yo en un, hoy, hoy, hoy en las noticias, en un cierto, en un cierto lugar donde, donde han proporcionado un espacio eh, eh, para que los jóvenes, en una plaza, para que los jóvenes fumen cannabis. Y, y sabe qué hicieron, hermano, pusieron un diseño de luces en el piso de la cruz. Eh, nosotros no somos adoradores de la cruz pero lo que quiero decirle es que eh, pusieron eh, pusieron como una marca como una señal para decir que tanto desprecian a dios y como y, 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 y el sacrificio de su hijo en la cruz del calvario y los que estaban fumando marihuana caminando sobre la señal de la cruz Ay hermano, esa es maldición. Sí, pero en la Biblia hay ocho versículos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que hablan no de esa cruz, sino que hablan de la cruz de Cristo, donde todos nosotros tenemos que morir. Inclusive la Biblia dice que si alguno quiere ser, mi Biblia, porque no sé la suya, pero la mía dice que si alguno quiere ser discípulo de Cristo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. O sea que hay cositas que tendríamos que revisar a la luz de la palabra de Dios, pero ok, no me voy a meter ahí, solo voy a decir que aquellos para demostrar qué tanto desprecio sienten por la palabra de Dios y por el sacrificio de Cristo, como no pueden traerse a Cristo y ponerlo ahí, entonces pusieron una cruz de luces para caminarle por encima fumando marihuana. Entonces, yo, yo mirando esto, ¿qué, qué miseria, el que amó al mundo y el que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, qué miseria a nivel mundial. Yo, yo, hermano, por día digo, Señor, por favor, ven, porque ya, yo no quiero ver más, yo no quiero ver más maldad, se aflige mi corazón viendo tanta impiedad fuera y dentro del pueblo de Dios en ocasiones que el Señor tenga misericordia, pero esa es la verdad. Entonces, pienso que sinceramente, hermano, deberíamos de prestar atención a este tema, porque cómo, cómo llegar a ser rebelde a una palabra de Dios solo desobedeciéndola, despreciando el consejo de Dios despreciando uh, designios de Dios, despreciando propósitos de Dios. Y la palabra del Señor dice, esto no lo digo yo, la palabra del Señor dice que estos se llegaron a volver moradores de tiniebla y de sombra de muerte, prisioneros de miseria y en cadenas. Yo espero en el Señor que este tema solo sea una advertencia para que nosotros pongamos nuestra, nuestros ojos espirituales sobre las cosas que están aconteciendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Y le estoy pidiendo a los hijos de Dios que están escuchando este tema, que no crean, hermano, que desde aquí lo estoy agrediendo, sino que con dolor estoy diciendo, Señor, por favor, que... que, que que tu pueblo, que tus hijos, que lo que tú me diste a pastorear, Señor, que los que oyen este tema no estén en el punto de despreciar el consejo, de despreciar uh, la reprensión y de despreciar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote en el poderoso nombre de Jesús, que tú vengas, Señor o oh Dios, sobre nosotros, con una manifestación, Señor, de compunción. Señor, quiero pedirte que tú nos perdones, oh Padre Santo, y que tú nos guardes y guardes nuestro corazón de desechar, Señor, tu ley y de despreciar tu palabra. Señor, te estoy suplicando en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tú guardes nuestro corazón para no odiar el conocimiento. Señor, enséñanos cómo escoger las mejores cosas dentro de ellas, el temor de Jehová. Señor, enséñanos, oh Padre, a aceptar el consejo. Porque aquel pueblo, Señor, despreció tus reprensiones. Señor Jesucristo, amamos, amamos lo que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, pero también sabemos que existe una batalla, Señor, descomunal. Los deseos, Señor, de la carne contra los deseos del espíritu. Y por eso te pido, oh Ibrahima Haralabay. Que tú nos ayudes, Señor, a hacer morir todo deseo. Señor, que no proviene y que no viene de ti, Señor, y que nos des la sabiduría y la inteligencia para escoger las mejores cosas, Señor o oh Dios, que tu palabra dice deberíamos de escoger. Estoy suplicándote en el nombre poderoso de Jesús. Que tú nos guardes de ser rebeldes a tu palabra y de despreciar el consejo, Señor del Altísimo. Y te estoy pidiendo que nosotros encontremos, Señor o oh Dios, no solo el camino a la libertad, sino que sepamos conducir nuestra casa y nuestra familia en el temor de Dios de manera, Señor. Que nuestros hijos dejen de ser moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros de miseria y de cadenas, Señor, y vengan a la vida en el nombre de Jesús. Danos, Señor o oh Dios, la capacidad de ser testimonio para todo el que nos rodea. De manera, Señor o oh Dios, que los hombres vean en nosotros el milagro, Señor tuyo hecho en la cruz del Calvario y la vida, la novedad de vida en Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, amados hermanos. Desde aquí estoy saludando y bendiciendo a las iglesias en Cuba. Bendito el nombre del Señor. Pastores, ministros, congregaciones, desde aquí. Uh, les decimos, les amamos y anhelamos de todo corazón que sean prosperados en todo, así como prospera el alma. Bendecimos a, a la iglesia que cubro en Italia, la iglesia, la iglesia que cubro uh, en, en Canadá, la iglesia, las iglesias que cubro acá en los Estados Unidos, sus pastores, las congregaciones. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Eh, tengan una Uh, una feliz noche y una semana prosperada por la mano del Señor. Le habla su pastor, Raúl Martínez.